nada, hermano. La gente me pide que lo miren para mí y no me hacen caso. Eres un fracaso. Necesitamos huéspedes y tú no traes ni uno solo. ¿Pero tú te crees que los huéspedes se pescan con un suelo igual que los pescados, hermano? Mira, me fui allá al aeródromo de Pancho Rollero. ¿Uno nuevo? El mismo reciente, Pancho Rollero. Rancho Rollero. All right. Y yo quisiera que tuviera. Pregoné las glorias del hotel, ofrecí lo que hay aquí, lo que no hay y lo que no va a haber nunca en la vida. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Nada. Entonces cogí, me fui para el tren, para ver los focales. Sí, sí. A ver si los de tierra me veían con mejores ojos que los del aire. Sí. Y ya tú sabes, hasta sacrificándome, empecé a gozar. Así, una gordita que había así, a enamorar, sí, y le dice así. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Seguro? ¿No vino en la máquina? ¿Eh? ¿Viene por otro lado? ¿Qué va? Si habían tres máquinas sangandongas esperándola. ¿Tres máquinas? Sí, la fueron a buscar en tres máquinas para que viniera con más comodidad. Para que viniera con más comodidad, ¿no? Eres un bruto. Bueno, esa es una apreciación mía, por lo menos. Pero he trabajado, hermano. He trabajado. Yo hubiera querido que me viera hincado de rodillas en el suelo, suplicándole a la gente que viniera a vivir aquí, aunque fuera un ratitico así. Y gracias a eso, que no vino nadie. Esto es terrible. Lo han echado mal de ojo, o quizá nos sabotean. ¿Sabotaje? ¿Pero por qué no van a sabotar allá, por lo menos? Está bueno ya. ¿Y en los barcos? En los barcos sí hay sabotaje. ¿Tú no te acuerdas que trallaban y lo hundían con torpedos? Pero eso no necesitan huéspedes como nosotros. Calamidad. Te estoy preguntando si has probado en los barcos. Pero si ese es el fuerte mío, por lo menos. Barcos cargados de turistas. Americanas con sombrerito de macetita por la cabeza. Y yo, hablando inglés. Como un gentleman, lady. My hotel, el más good de La Habana. Óyeme una cosa. ¿Eh? Si tú no sabes hablar inglés. Pero hablo caló, que se parece mucho. Ah. Bueno, la cuestión es que en ninguno de los dos idiomas me hacían caso. ¡Par de zángano! Así es que no hace más que hablar y hablar. Y no veo ni la sombra de un hueco. Así que salen a buscar alguno, porque si no... Venga para acá. Se para aquí en este hotel, querido. Es su casa, mire. Compadre. El mejor hotel de La Habana. Ahí está. ¿No ves? Ni media palabra. Firme aquí. Firme. Señores, yo creo que ustedes están equivocados. Equivocado, pillín. ¿Vienes con tu esposa? Tenemos habitaciones nupciales y no nupciales. Puerta de hierro entre las habitaciones y camisa de fuerza. Firma. Camisa de fuerza es lo que necesitan ustedes. ¿Qué? Yo soy el abogado del dueño de esta casa. Sí, señores. El señor Fernández, cansado ya de esperar que ustedes paguen, me ha ordenado que prepare todo el desahucio. Yo me he permitido venir a concederles un nuevo plazo, que será el último. ¿Lo oyeron? Lo oímos y pagaremos. ¿Pagaremos con qué, chico? ¿Pero qué? Ese tiene la culpa. Sinvergüenza. Descarados sucios. Son ellos, por lo menos. Son ellos los que tienen la culpa de todo lo que pasa aquí. Por su conducta y por el abandono que tienen todo esto. Ten paciencia. Si no le pagamos, ¿cómo quiere que nos respeten? Donde no hay dinero, no se puede exigir. No me diga que no podemos exigir. Por eso es que aquí no viene nadie. ¡Ah! Porque yo quiero que tú me digas, por lo menos, ¿qué es lo que quieren los turistas? Yo no sé lo que quieren los turistas, pero esto no debe ser. Claro que no puede ser eso, hermano. Claro que no puede ser eso. Los turistas vienen a La Habana atraídos por los paisajes, por la música, por las mujeres bonitas. Y aquí en este hotel no hay más que una retajila de feos. Y entre ellos, tú y yo, hermano, sí, que lo que hacemos es ahuyentar la clientela. Verdad, a los turistas hay que darle todo eso. Sí. Pero ya la cirugía plástica no nos arregla la cara a nosotros. Ni lo necesitamos, muchachos. No. ¿Pero qué te parece si nosotros, por ejemplo, reformáramos esto? Sí. Y poneríamos. Pusiéramos. Claro que tú también tienes que llegar a ponerlo. Sí. En vez de esta pastilla de espantaturista. Sí. Muchachas femeninas del sexo débil. Sí. Limpiarlo todo, organizarlo todo, y entonces... Oye, ¿y ese, no? Llegó anoche.
¿Cómo que llegó anoche? ¿Y la maleta? Llegó ahora. ¿Cómo se entiende eso? Él siempre viaja así, él en una guagua y la maleta en otra. Óyeme, por lo menos, todo está muy bien, ¿eh? Sí. Pero este ahí, un cotullo en que te lo doy, desempeñemos todos los cargos masculinos del hotel, van a acabar conmigo. Compadre, portero, guía, ascensorita. Ya me llaman y yo mismo no sé quién soy. Dame acá la burra y el hilo. ¿Coge el hilo qué? ¿Tú estás arrebatado? ¿No es conmigo eso? No, señor, hombre. ¿No ves que ahora eres ascensorista? Ah, sí, verdad. Como tú tienes una sustituta, no es así. Sí, es verdad, sí. Óyeme, que con este es con el único sombrero que descanso. Sí. Cualquiera de los otros que me coloque la cabeza, me come el león. Sí, sí. ¿Y qué tal, hermano? ¿Contento? Ah, oh, es verdad, lo creo. ¿Triunfiando? Sí. ¿Entre dinero? ¿Cómo no va a entrar? Y eso que me jugaste la viveza de reservarte los mejores puestos en el hotel. Bueno. Pero eres mi hermano. Déjame un chachetito para ver si cojo algún chisme de la gente que está hablando. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Más respeto. ¿Usted no ve que esto es un hotel serio? Otro. ¿Eh? Mira para allá. Bienvenidos. Queríamos encontrarnos en una sucursal de la Gloria. Vaya exhibición. De Madrid al cielo, pero el pasaje lo despachan en La Habana. Minuto de silencio para mirar las billetes. Son empleadas del hotel, ellas se ocuparán de sus maletas. ¿Quién fuera maleta? Vaya, aquella es la Gloria, pero el boletín hay que sacarlo aquí, ¿eh? Espérenme, me hacen el favor. Sí, yo mismo firmaré por todo. Ajá, por aquí. Turistas, ¿no? No, componemos una orquesta española, acabamos de llegar. Nos hablaron muy bien de este hotel, pero no esperábamos tanto, en verdad. Tenemos un contrato en La Habana y, como comprenderá, nos gustaría estar todos reunidos. ¿Pudiera ser? Sí, podemos darle habitaciones próximas en el mismo piso. Muy bien, gracias. Ah. Estupendo. Así podré matar a todos al mismo tiempo. ¿Qué dice usted? Lo que oye. No quiero competencia. Quiero ser la orquesta yo solo. ¿Qué le parece? Mientras no se le antoje ser usted el hotel usted solo, está bien. Y le voy a meter una cosa. Este y yo ensesinamos todos los demás hombres que habían en este hotel y nos quedamos solos. Disciplina es la disciplina. ¿Será disciplina? Pero usted me entendió, ¿verdad? ¿Así no hablan en Madrid? No, claro. Ya sabía yo que este no podía andar tan lejos. ¿Pero qué le ha hecho yo a usted, mata gente? Hombre, no le tome en serio. Es inofensivo. Inofensivo, pero tiene cara de carnívoro. ¿Qué hizo con la chiquita que le subieron la maleta? Se marcharon. Claro, y ustedes se marchan también, ¿eh? El peligro es blanco y viene de España. ¿Me permiten hablar dos frases cariñosas con vosotros? ¿Eh? Buena propina. Buena propina, pero para la muchacha. ¿Eh? Como tú comprenderás, yo no puedo rebajarme a ciertas cosas. Pero parece que tienen plata los orquesteros esos. Orquesteros no, músicos. Como sea, fenómeno, como sea. Pero tienen buen equipaje, buena ropa. Y yo le vivo, ya tú sabes, investigando. Ya averigüé que los instrumentos valen dinero. Seguro que son buenos clientes. Buenos clientes. ¿Ototo? ¿Eh? Vamos adelante. Ya lo creo que vamos adelante. Pero a mí el que no me gusta es el tipo de las bromitas. Por ahí se empieza. ¿Se empieza qué? Tú sabes. Primero lo dices, después se lo crees y luego lo haces. Y puede confundirme a mí. No seas bobo, Pototo. Hay que atenderlos bien. Que estén contentos y que todo el tiempo que permanezcan en Cuba, paren aquí. Dice, pero no va a quedar más remedio que tratar de lograrlo. Sí, pero debes tener cuidado porque con tus variedades espantas la clientela. ¿Me va a discutir eso a mí, que soy el portal más firme de todo esto? ¿Puntual? ¿Qué están tirando? ¿Tirando? No. ¿Puntual? Sé que puntual lo soy. Siempre estoy donde se me necesita. Sobre todo cuando hay propina. Sí. Tú no querías tenerlo contento. Escúchalo. No hace falta, si ellos solo se divierten. Buena señal.
cantar tu belleza, quiero sentir la emoción. Debo ofrendarte esta trova, cuba de mi corazón. Y cuando de ti me aleje, poder tener el consuelo de recordarte con mi canción. Lánguido palmar, el mar te acaricia y dejando va tu noche tibia. Suena el tambor con tu ritmo sensual y una canción con sabor tropical. Cuba de mi amor, cómo te quiero, y lejos de ti, de pena muero. Señorita. Al manager, por favor. ¿El manager? No, señorita. Llame información, por favor. Quiero sentir la emoción. Debo ofrendarte esta trova. ¿Qué? No, no hay información. Está hablando con el conserje. Vuelva a llamar. ¿Qué clase de longanización tenemos nosotros aquí? ¿Pero qué querrá esa señorita con tanta prisa? Ahora cuando llame yo la voy a atender. A lo mejor quiere pagarnos los meses que nos debe. ¿Al manager? ¿Sí? Menos mal. Por favor, ordene callarse esos locos. No me dejan dormir. Dice que mandemos a callar a la orquesta. No podemos disgustarlos por lo menos. Son muchos y tienen dinero. Ella no paga, no se le puede hacer tanto caso. Inventa tú algo. Momento, señorita. Estamos haciendo una consulta a nuestro departamento. Jurídico, jurídico. ¿Eh? La ley. Aplicarle la ley.
Don Quijote de la Mancha, prohíbe el ruido después de las 11 de la noche. No habla del día. Tú eres detective, eso conoce más que yo, mira a ver. Queremos ver La Habana por separado. Eso es, autonomía para todos. Nosotros también nos apuntamos en esto. Tengan guía. Bueno, yo lo lamento, no tenemos más que este guía. Excelente, conoce muy bien La Habana. Toma yo, eso estoy yo en el negocio. Pero por muy poco dinero, le puedo enseñar todo lo que quieran conocer de La Habana. ¿Pero cómo? ¿Este otra vez? ¿No era el jefe de botones? Es muy sencillo, es que nosotros somos trillizos. ¿Eh? Trillizos. Quiere decir hermanos nacidos del mismo padre y de la misma madre. Sí, son varios hermanos, ¿sabes? Yo que dije en broma que quería mataros, pero parece que el impuesto ha acaparado todos los cargos del hotel, como me dijo. Óiganme ustedes, las muchachitas no serán las quíntuples guión, ¿verdad? No, pero tendría gracia, ¿verdad? Buena publicidad para el hotel. Bueno, pero abreviando, el asunto de ustedes es que quieren salir a pasear, ¿no es eso? ¿Los acompaño yo? ¿Sí o sí? No, gracias. Preferimos ir solos. Óigame, nos gustaría saber quién es la fiera que vive encima de nosotros y que esta mañana se dedicaba a bombardearnos cuando estábamos tocando. ¿Fiera? ¿Qué va? Nada de eso. Es un menumento femenino. La Venus de Milo hecha carne. Es una artista que trabaja de noche, pero que se encuentra de día. Ahora que se levantó con la canción de ustedes, ahí fue donde se despertó ella. Y no es por darle coba, pero qué bien tocan ustedes. No me digas. Claro que se lo digo, ¿por qué no se lo voy a decir? Está bien. Ah. Vaya, vaya. ¿Y cuándo se puede admirar a esa criatura? Fácil. Es... ¿Recordando nuestra luna de miel, Dios imbécil? Que no hay una ni dos, las hay por docenas. Anita, tú sabes que la juventud es contagiosa. Quizás si en este ambiente yo recupere mis energías perdidas. No me contraría. Acuérdate que tengo la presión arterial en los calcañales. Además, las emociones me hacen mucho daño. Sí, pues por eso no nos quedamos. ¡Nos vamos! No faltaba más un hotel que hay tantas mujeres y ni un hombre. No, hay muchos hombres, señora. Y si mirándome a mí no se quiere convencer, venga. Que le voy a enseñar a alguno mucho más feo que yo. Pero no se olvide que el hombre, como el oso, mientras más feo, más hermoso. Aquí está el manete, otro hombre, y aquí tiene... Pedro Fernández, vive eso. ¿Y ustedes viven aquí? Sí, señora, somos músicos españoles. Nosotros y otros siete. ¡Ponte, monguito! ¡Qué maravilla! Nos quedamos muñequitos y todos son así, es decir, como este. Bueno, verá usted, lo hay de todo. Sí. Yo mismo ya se me ve un poquitín pasadito. ¡Ay, no diga usted eso! Nos quedamos muñequitos, nos quedamos. Una habitación, por favor. Hágame el favor. Sí, cómo no. Por lo menos. Y cuando miró para este, que se le devuelve feo, fue cuando se embulló para quedarse aquí. ¿Qué es eso? Pototo, acompañe al señor Ramón León y señora a sus habitaciones. Sí, Ramón León. Pototo Cordero. Sí. ¿Me estaba usted diciendo...? Bueno, decía usted... Decía usted que sería fácil conocer a la... A nuestra enérgica vecina. Sí, lo que nos decía cuando nos interrumpió ese par de avechuches. Bueno... Ella es artista de cabaret, pero parece que no le va muy bien y no nos paga con puntualidad. Entonces yo hice un arreglo con ella para que amenizara nuestras comidas. Así es que a esa hora pueden ustedes verla y admirarla. Magnífico. Si es más bonita que los pollos, como ustedes llaman a esas esculturas con faldas, me quedo en La Habana toda la vida. Nos quedamos. Siempre te quieres aprovechar tú solo de todo. Y de eso nada. Desde luego, aquí o jugamos todos... O me llevo el domino. ¿Qué dice? No les entiendo bien. ¿De llevarse nada? No, hombre, no. Lo del juego, es decir, nosotros somos gente muy seria. Ajá. Sí, pero no irán a jugarse el sueldo, ¿verdad? No tenga miedo. A nosotros no nos pone usted a tocar en el hotel. Hasta luego. Adiós. Adiós, cielo. Sí. No hay que mejor que no es para tanto, tú lo que sí.
palomita nos hizo caso. ¿Me hizo caso? No seas bobo, es la confianza que le hemos inspirado. Somos muchos. Sí, si somos muchos no somos peligrosos. Uno solo sería mucho peor. Pobre. Buenas noches. ¿A qué debo su invitación? Verá, perdone nuestro atrevimiento, pero estábamos obligados a darle una explicación. ¿Una explicación? Ah, vamos. Ustedes son los del concierto mañanero. No me extraña el ruido. ¿Ruido? Se referirá usted a nuestra excelente música, ¿verdad? Siéntese, por favor. Muchachos, formalidad, sentaros. Yo, es decir, nosotros daremos nuestras excusas a la señorita. ¿Excusas? ¿Y no han oído de casualidad mis lamentaciones? Sí, claro, pero sus lamentaciones tenían una forma tan contundente que no pudimos sospechar que procedieran de una mujer tan bonita como usted. Ajá, entonces se necesita ser bonita para que la dejen dormir a uno. Precisamente, eso no, pero no sabíamos su clase de trabajo y además era ya muy avanzada la mañana. Perdónenlo. Acéptenos algo, en señal de buena amistad. En los sucesivos seremos buenos. Se lo prometemos. Bueno, en todo caso, un refresco. Canta usted muy bien. Trabajará en algún otro lado, ¿verdad? Sí, desde luego. No estoy contenta. Mira, es que ustedes deben de tratar de observar lo que tienen. Así es que apúrense, porque van a llegar tarde la noche de su entrenamiento. Tiene razón. Perdónenos, señorita, tenemos que marcharnos. ¿Cómo? Estamos a su disposición. Muchas gracias. Adiós. Encantado, señorita. Adiós. ¿A qué hora termina usted su trabajo? A las 2. Yo también. ¿Puedo pasar a recogerlo? Sí, cómo no. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Qué lucha, señorita. Hay que cuidar que sean puntuales y que no pierdan el trabajo. Claro, porque son muchos y si fracasan, nos enruinan. Que enruinan, arruinan. ¿Usted me entendió, señorita? Sí, cómo no. Lo ves, tú eres el único ser incultivado que no me entiende. Ay, comprendo. Trataré de ayudarlo. Muchísimas gracias, señorita. Gracias. Sí. Sígueme. Bueno. ¡Qué simpáticos! ¡Qué gentiles! ¡Ay, y no digamos nada de esos músicos españoles! ¡Son encantadores! ¡Encantadora! ¡Qué clase de pierna! No, la pierna no se la he visto, ¿no? Oye, tú, viejo sapo, respétame, respétame. ¿Y tú, vieja coqueta? No te traslimites, que ya tú no estás para admiradores ni para admiraciones. ¿Qué hacemos tú? ¿Qué hacemos? ¿Tú no vas a ver a Brent? No, no. Ven acá, y aquella navaja que me tocó a mí de la herencia de mi bisabuelo. ¿La navaja aquella? Sí, ¿dónde está? Está en la cocina, chico. ¿En la cocina? Picando la carne. ¿Qué vas a hacer, chico? Manda una botona que traiga tu jabón. Sí. Y la brocha. Ajá. Que el afeitado del tipo este me encargo yo. Bueno, allá tú. Pues no lo dude, amigo. Este es el mejor hotel y yo soy de Bamberg. Me tocaba descansar, pero el gerente opina que yo debo atenderlo a usted y eso quiero. Claro, yo lo que quiero quedar es bonitillo. Bueno, bonitillo tú no puedes quedar porque tú eres feo, hermano, pero yo te voy a dejar bien enreglado. Yo lo que quiero, que me arregle, como sea, ¿eh? Pero que sea pronto. Oye, okay, acompáñenme, hágame favor. Desinfestador. ¿Desinfestador? Sí. No sé qué es eso, viejo. Yo tampoco, pero tengo que afeitar al caballero. Ay, ¿a qué? ¿Te refieres a aquella con que pico la carne? Sí. Pero está buena, se pica la carne para probar, para saber si está en buenas condiciones para afeitar a la persona. Yo me voy. ¿Qué va a ir? No, pisa, chico. Además, mi cutis es muy delicado, chico. Ya lo sé, viejo, pero no le da pena hacer su papel delante de la muchacha. Siéntese ahí. Chico, si yo estaba en la guerra debajo de la bomba, chico. Yo no estaba bajo las navajas. Aquí lo tienes todo. Mira, además el traje, ese papel de lija para que la afile. ¡Corre! Oiga, simpática señora, ¿eh? Guau, esa, a mí me gustan así como ahí. ¿Qué pasa? Está cortando madera, chico.
¿Qué va? Enfilando a este por un sistema moderno. ¿Vas a sacar una espinillita que tiene aquí? Sí, cuidado que sea una barrúa, ¿eh? Me recuerdo de familia. Ay, Dios mío. El hito de la nariz, Dios mío. El hito de la nariz. ¿Va a estar muchos días por aquí? Bueno, una semana. Compadre, ¿cómo me mete la brocha en la boca? ¿Y para qué habla cuando uno está jabonando, chico? Ah. ¿Va a estar mucho tiempo por aquí? 15 días solamente. Te voy a dar un... No, arriba nada, arriba cero. Navajita de cero. No, cero. Corre, es decir. Y aguanta como un hombre que voy para ti, ¿eh? Aguanta, ¿eh? Te voy para ti. Voy, acuérdate que ahí tengo una verruga. Tengo, tenía. ¿Eh? Te la voy a envolver en un papelito. Ay, que trae. Aguanta. Ay, Dios mío. Ay, aguanta. ¿Están afeitando otra señora por ahí? No sé, pero voy a ver. ¡Niño! ¡Socorro! ¡Ay, este chico de pobres! ¡Ay, que me han robado, dice! ¡Ay, dónde está la vieja ese! ¡Quítate! ¡El gerente! ¡El gerente! ¡Mongo! ¡Monguito! ¡Los han robado! ¡Mi colla! ¡La mejor de mi colla está desaparecido! Luego en el hotel, avisa quien tú sabes. Y ustedes, a trabajar por ahí, que este asunto no les interesa. ¡Tu joya robada! ¡Qué escándalo más grande! El escándalo lo está formando usted. Y se calla, que eso es un hotel de categoría. ¡Hotel de categoría esto! Donde uno deja su joya y se la roban. Voy a denunciar el caso. ¡Momento, señora! ¡Un momento! Precisamente nosotros contamos en el hotel con el mejor detective del mundo. Le llamamos, le contamos lo que le ha pasado a usted con su joya, que se la han robado, y yo tengo la seguridad que el detective las encontrará. ¿Qué le parece? ¡Nenita! Cálmate, mi hijita, cálmate. El detective lo arregla todo, no te preocupes. Yo me siento muy mal, mi Dios. Me siento muy mal. No me ayude, hágame el favor. No me ayude, hágame el favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Un robo, señor detective. A la señora le han robado una valiosísima joya. Sí, la mejor de mis joyas ha desaparecido. Tenga paciencia, señora. Sí. Mucha paciencia. Y cuéntemelo todo. Absolutamente todo. Cuénteselo todo, hágame el favor. Pero si eso es todo, que anoche estaba allí y ahora no está. A lo mejor la han metido en otro lado y no te acuerdas. ¿Tú estás segura de ello? Hey, ¿por qué crees que te he dejado tanto tiempo solo, imbécil? He revuelto toda la habitación y nada. Es extraño, muy extraño. ¿Usted no sospecha, Lenalia? ¿Tiene alguna idea? Figúrese usted, viviendo al lado de un artista que se acuesta demasiado pasar por el cuarto y mirar sospechosamente. Y no creo que sea por el dedo este. Pero Anita, por Dios, no levantes calumnias, chico. A lo mejor esa muchacha no tiene nada que ver en el punto. Acuérdate que los músicos también se acuerdan tarde. Naturalmente, el que sea artista no importa nada. Es una buena muchacha. Los hombres son muy confiados, señora. El señor detective lo arreglará todo. Tenga la seguridad. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. El asunto está en mi mano. Todos son un lado. Pero yo sospecho de todo, hasta de mí mismo. Muchísimas gracias, señor detective. Este asunto queda encomendado a su pericia. Menita. Vamos a dar una vueltecita para que te entretenga. Sí, pero tú comprenderás. No. Si eso me lo regalaste el día que nos casamos. No, señor. Yo deseo hacer una reclamación. Quiero una indemnización. El carnicero este me ha desfigurado el rostro. Usted tenía el rostro desfigurado de nacimiento, amigo. Ilústele, caballero. Deje su asunto también en mi mano. Yo trataré de darle una solución satisfactoria. Si es satisfactoria, confío en usted, con su permiso. ¡Asesino! ¿Lo maté? Bueno, esto no importa, chico. Pero de las joyas hay que resolverlo o nos arruinamos. Tú sales a inventar. ¿Pero para quién se le ocurre pintarse de negro? Para que parezca que hay más gente en el hotel, chico. Hombre,
Oye, con mi madre que estoy emocionado. Déjese de emoción y abra la puerta esa. Sí. ¿Trajo la llave? Sí, la llave discípula, la que abre toda la puerta. Discípula, llave maestra. Correcto. Oye, por lo menos, si acaso en una oscuridad grande yo me pierdo. Sí, fíjate que para donde está la oscuridad más rigurosa, ahí estoy parado yo. ¿Oíste? Trompecé, pedí el equilibrio y me caí, no lo viste. Bueno, chico. Cállate la boca. ¿Quién? Vamos a hacer un registro minucioso. Correcto. ¿Me entiendes? Pero habla bajito. Claro. ¿Pues dónde empezamos? ¿Empezamos qué? Más bajito no puedo hablar. Pero espérate, chico, que hables bajito el tono para que no se oiga. ¿Quién? ¿Por dónde empezamos? Ah, por aquí, por el escaparate. Nosotros comprar la laja por encima de todo. No confiar en nadie. Yo la encontraré. Imposible. Aquí debe haber un error. Yo también lo creo así. Hemos buscado bien y no hemos encontrado. Ese sí era, ¿verdad? Es que yo hemos hecho, óigame, una clase de registro metalicoso. ¿Qué dice? Quiere decir meticuloso. Ajá, meticuloso eso, sí. Bueno, ¿y por qué dudar de Alicia? ¿No hay más huéspedes en el hotel? Desde luego, pero la señora Anita fue la que nos indicó esta pista. No puede ser, no es ella. Seguro que no, la conozco bien. Yo la coloqué en el cabaret en que trabajamos. Voy a proponerles una cosa. No soy rico. Déjenme colaborar con ustedes en las investigaciones que hagan. Alicia no deberá enterarse de nada. Formidable, por lo menos. Así, si hacemos otro registro, la artillería del señor no protegerá. Es algo irregular. Mi crédito, mi reputación, mi responsabilidad. Pero bueno, bien mirada la cosa, ven más seis ojos que dos. Conforme. Trabajaremos juntos bajo mi alta dirección. Me parece bien. Entonces nosotros seremos los tres mosquiteros. Ahora lo que hay que trazar es un plan. ¿Cuándo notó la falta de la laja esta señora? Bueno, durante la noche. Ajá. Entonces habrá que vigilar su habitación por la noche. Compadre, de noche no hay quien se le enseque a la vieja esa. Bueno, ni de día tampoco. ¿Es la de al lado? Sí, no es mala la idea, pero yo quisiera... No hay más que hablar. Nos turnaremos en la guardia. Ajá. Si les parece, me quedo yo esta noche. Mañana uno de ustedes, pasado el otro, y así sucesivamente. Me parece bien eso. Bueno, entonces nosotros nos marchamos, ¿eh? Óyeme, te voy a dar una idea. A la salida del pasillo hay un recodito que es donde mejor te puede... Mira, donde mejor tú te puedes esconder es detrás del jarrón ese grande que está ahí. No hay ningún lugar mejor. Aquí me pueden ver. Bueno, todas las habitaciones están ocupadas. O allí, o en el descanso de la escalera. Además, ya es muy tarde, muchachos.
Los huéspedes están durmiendo todos. Tienes cuidado. Me gusta más la escalera. En caso preciso vendré hacia acá. Oye, ánimo y valor. Sí. Mírame a mí, Luisito. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, estamos encantados de que les haya gustado la actuación de nuestra artista y, complaciendo peticiones, interpretamos para ustedes la melodía Te sigo esperando. Dulce recuerdo de días pasados que ya nunca más volverán. Siento aún en mi boca la cálida huella de un beso fugaz. Porque te fuiste, porque no vienes. Ven que te espero, ven que me muero, ven. Te sigo esperando. Guardando, testigo es la noche de mi padecer, de aquel día me diste un beso, dijiste espera que yo devolver. Pasaron muy lentos los días, pasaron muy lentos los años, y acude a mi mente la idea de que ya jamás regresarás, mas sigo esperando, te sigo aguantando. Sigo queriendo, no te traiciones. La, 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 la.
Para ustedes, a continuación, una estampa típica española, Pasó el Gaitero. ¿Dónde andabas metido? Te dejamos en la cama y creíamos que continuabas en ella. Tenía sed. No había agua en la habitación y subí a beber un vaso. Vamos, vamos, vamos. A la cama, que no quiero que faltes mañana a trabajar. Oye, a ver qué hago con éxito, ¿eh? Te felicito. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Seguramente saldrán los niños cantando, ya veréis. Al señor Luis Cajigal que baje enseguida, que quiero hablarle. Seguida, señorita. ¿Quién? ¿Pero qué no sabe usted que estuve toda la noche vigilando y que me acabo de acostar? Alicia, dígala que me llame más tarde, que estoy enfermo. El señor Cajigal le ruega que lo llame más tarde porque está durmiendo. Pues que se despierte enseguida. De lo contrario, subiré a su cuarto a exigirle una explicación y que se enteren sus compañeros. Claro, ¿cómo no va a dormir si se pasa toda la noche por los pasillos? ¡Vuélvale a llamar! Seguirá, señorita. Oigo. ¿Pero qué? ¿Qué dice? ¿Qué va a subir? No. Entreténganla. Ahora abajo. Denle cualquier excusa. No le digan la verdad. No le ha gustado mucho, pero dice que bajará enseguida. Pero, señorita, ¿por qué habla de explicación? ¿Ha pasado algo? Cualquier cosa nos la dice. Que este y yo somos responsables de todo lo que aquí escurra. No quiero que esto se sepa porque... Porque no quiero. Pero por la noche pasea por los pasillos y registra las habitaciones. Mi cuarto está todo desordenado y esto no puede quedar así. Mire, señorita, hágame el favor. Nosotros tenemos que hablar con la empresa. ¿Para? No, por favor, no lo denuncie. Sí. Este es un problema mío. Bueno, espérese un momentico aquí, ¿me hace el favor? ¿Qué hacemos? Ese español como Quijote es capaz de no decirle la verdad. Marchársenos del hotel con todos los demás y entonces, adiós cliente, adiós plata, si no encontramos la laja. Tiene razón, tenemos que hacer algo. Sí, él está bobito por ella, pero el amor ajeno no debe estorbar nuestro negocio. A ver, ¿qué te parece? El asunto es que nosotros, entonces, el secreto se lo pasamos a ella. Sí. Ella idolatra en él. Sí. Nosotros nos aprovechamos en el amor de él y de ella. Ajá. Para que no levanten el vuelo y sigan gastando su plata en el hotel y todo el mundo queda contento. Sí. Tú tienes que contárselo, sí. Pero prepárate, ajá, porque el asunto es de drama para tragedia. Bueno. Señorita, queremos informarle algo bajo absoluta reserva, muy interesante para usted.
Verá, nosotros... Con que me acusa a mí esa vieja chismosa, ¿no? De todas maneras, muchas gracias. Me ha hecho usted muy feliz. Pero ni una palabra, Luis. ¿Prometido? Prometido, señorita. ¿Otro secreto? ¡Qué barbaridad más bárbara! Ahí baja él. Caramba, señorita, qué prisa tenía usted. La felicito por su éxito. ¿Sí? En vez de ir usted a su trabajo, ya sé dónde estaba anoche. Y le exijo una explicación. Bueno, verá. Yo le explicaré. Pero aquí no. ¿Quiere usted dar un paseo? ¿Un paseo? Un paseo a la estación de policía. Pero, en fin, pensando en los momentos tan agradables que he pasado junto a usted, le voy a dar otra oportunidad. ¿Vamos? Vamos. ¡Ay, Monguito! ¡Uy, no me han robado nada! Vieja, ¿y tú te creías que los robos están incluidos en el menú? No, hombre, aquí donde único roban es en la comida. 2.40, un filete. ¿Qué hace usted ahí? Perdonen, me equivoqué. Creí que era la puerta del cuarto de al lado, del artista. Perdonen, perdonen ustedes. Con que los robos no están incluidos nada más que en el menú del hotel, ¿eh? Bueno, a lo mejor es verdad lo que te digo. Ahora, lo que es indiscutible es que es preferible mirar por este cuarto que por el de nosotros. ¡Vamos! Pero Alicia, déjeme que me explique. No, aquí no. Si quiero explicaciones es por su bien. Espere a que llegue. Espérenos, por favor. Muy bien, señor. Bueno, ya hemos llegado. ¿Me puedo explicar ahora? Bueno, pero mejor nos sentamos. Porque supongo que las mentiras que tiene que decirme son tantas y no quiero cansarme. Yo trabajo por la noche. Y usted, sin embargo, se entretiene en rondar por los pasillos y registrar las habitaciones. Bueno, es verdad. Anoche estaba por el pasillo. Pero, verá usted, oí ruido y subí a ver lo que pasaba. Si cada vez que usted oye ruido por los pasillos necesita armarse, es un deporte que yo desconozco. ¿Y el registro de mi cuarto también fue una equivocación? No, no. Sí. Estoy un poco loco, ¿sabe? Tengo delirio de persecución. Y anoche me dio por... Pero venga acá, siéntese. ¿Así? Pero más cerca. ¿Así? ¿Con qué loco, no? Vaya, vaya. ¿Y su locura es contagiosa? No, creo que no. Pues yo creo que sí. Porque yo sí estoy loca. Pero loca de amor por un... Del mal de mi locura. Es causante tu amor. Que endulza mi amargura. Ven, cariño mío, que tan solo ansío poderte besar. Y a tu amor confío, que te desvarío de felicidad. Que entre mis brazos se unirán los lazos de este nuestro amor. Que es en el camino de nuestro destino claro de ilusión. La luz de tus ojos. Mi mente por
de nosotros le toca vigilar esta noche? ¿A quién tiene que vigilar usted? ¿Eh? Ese es otro truco para no hacer nada. No, niña, no. Resulta que nosotros pusimos en combinación con el pañuelito, la verdad, la verdad. Para vigilar todo. El cuarto, la vieja del robo toda la noche. Sí. Y tenemos turno de rotativo. Sí. La verdad, la verdad. ¿Verdad? Anoche le tocó al españolito. Y esta noche le toca... ¿A quién le toca esta noche? Bueno, veré, ¿a quién le toca? Yo creo que lo más justo es echarlo a la suerte. O lo jugamos y ya está. Por lo menos. ¿Y esta por qué no entra en la jugada? Al fin y al cabo es empresa. Eso sí que no. Ese no es un trabajo para una dama como yo. ¿Qué pensarían los huéspedes si me vieran por los pasillos a altas horas de la noche? ¿Qué dirían? Que en el hotel sale fantasma. Niña. Está bueno ya, ¿oí? ¿A qué lo jugamos? ¿A los dados o a una moneda? No sea vulgar, por lo menos. Nosotros los inventores del hotel servido por muchachas femeninas, tenemos que ser más elegantes en el jugar. ¡Ay! Ya está. Ya está, ¿no? Pues juega limpio, ¿eh? Porque si no... No me amenaces. El juego es limpio. Se toca el timbre llamando a una de las botones. Si la que se presenta es trigüeña, gana tú. Si la que se presenta es rubia, gano yo. Sí o sí. No es mala la idea. Muy original. De acuerdo. Tú cuentas hasta tres y yo toco. ¿Voy a comenzar a contar? Cuando te dé la gana. Alright. A la una. A la una. Después de la una, dos. A dos. Y después de dos, el tres. ¿Deseaban algo? Nada, niña. No me había dado cuenta que era rubia. No te metiñas, linda. ¿Qué falta soy, por lo menos? Sí, ¿no? Segura de tú que de cinco botones que hay en el hotel, cuatro son trigüeñas y una es rubia. Ajá. Y esta niña es la que tiene que venir a atravesarse mi camino. Ya sabía yo. Sigue por ahí, niña, anda. Tú tratabas de engañarme, pero Dios protege la inocencia. Así es. Sí. Esta noche te toca vigilar el pasillo y a la vieja. Y mucho cuidado, no te vaya a pasar lo que al musiquito. Oye, niña, ya tú sabes, el elevador no funciona. Está bien, señor. Pero, hasta mañana. Espero no trasnocharás hoy. Hasta mañana, mi vida. Ya hubo acuerdo entre Cuba y España. Yo soy un caballero de la República. Mi madre, qué clase machante cayó en el amo. Por el hombre. No funciona, ¿eh? Como siempre. Cuando uno se mete cuatro tragos, ya no funciona esto. Esto lo arreglo yo. Siempre el primer trago es corto, ¿eh? Métete el segundo y algo. Ok, chico. Para que parezca el amigo. Soy no, amigo. Vaya. Soy el amigo. Bendito sea Dios. Sabroso, ¿verdad? ¡Sabroso! Sí, sí, sí. Oh. Esto da la vida. Esto. La vida. Ya lo dice la canción. El farolito de la calle. ¿Qué pasó? Las pobres muchachitas que están ahí durmiendo estos días. Vamos a cerrar para nosotros. Vamos a cerrar. Bueno.
Buenas. Usted quiere una buena habitación, ¿verdad? Nadie quiere nada. Eso digo yo. Lo nuestro es siempre lo mejor. ¿Tengo usted? Sí, aquí mismo. Muchísimas gracias. ¿Ande usted? Lleve usted al señor al 203. ¿Llevarme a mí? ¿Querrá usted decir que me lleven a mi habitación y que carguen mi maleta? Como usted diga, transporte usted al señor e indique el camino a su maleta. No bromee conmigo que tengo muy mal genio. ¿Qué paquete? Esto no es paquete, es maleta. Cuando yo dije paquete, no lo dije por la maleta, lo dije por usted, señora. Yo soy un hombre. Y otro hombre. ¿Esto es acaso otra habitación? Arriba, que ya hemos llegado. ¡Sin vergüenza! ¿Con qué eso es lo que estabas vigilando? ¿Qué sucede? Esto es imposible, señor. Pero me... El paquete se marcha con su maleta. ¡Qué lindo! Tranquilo. Y trátame bien a lo que... Mira, ese, por culpa de tratarlo mal, se va. No se va, se fue. Y lo espantaste tú y tu compañero de fiesta con esa borrachera. ¿Quién me ayuda a levantarme? Almohadón, qué vergüenza. En nuestro hotel. Tres, de... Además, yo soy un ciudadano de la República. Está bien. Ciudadano, ¿viste algo? No he visto nada. Vamos a llevarlo arriba para ver, para que duerma en la mona, los dos. Me vas a tener que matar. ¡Ay, ya te estoy matando ya! El hotel responde de todo. Lo ves, mujercita. El hotel responde de todo. Ni hablarle al peluquín. Puedes estar segura. Segura. Segura, ¿no? Como me vuelvas a repetir esto. Hotel. Hotel. Y nada de palabritas cariñosas. Llamarle hotel a este asco. Artista. Hombre rascabuchando. Ahí viene este. Excelente, Melissa. Hay nuevo acontecimiento, señora. Sí, señor, me han robado otra joya. ¿Una sola, otra a la vez? Sí, una sola. Peor hubiera sido que me la hubieran robado toda. Malo, pero es al año que el alón no lo vea por mayor. Tiene razón. Yo no había caído en eso. Una a una. Una a una, como cuenta gota, caballero. No son gotas. Son brillantes muy valiosos. Y lo mismo da que se lo lleven. Lo que pasa es que se creían que yo no me había dado cuenta. Quizá el alón esté tonto, aunque el alón nunca celo. Yo investigaré. Anita, el detective parece que tiene una pista. No perdemos nada. Él no te responde. Bueno, un nuevo plazo, pero como no aparezca mi joya, voy a la policía. ¿Qué pasó, compadre? ¿Nuevo lío con la jovenesa? Terrible, terrible. Le ha vuelto a faltar otra alhaja. Y es extraño. Una a una. Un ladrón no hace eso. ¿Quién vigiló anoche? Fue Pototo. Le hallamos esta mañana en mal estado. Ahora él dice que no vio nada. Porque si no es que habiese pasado otra vez. No, hombre. No se han llevado a la señora Anita, Pototo. Ojalá. Le han robado otra joya anoche. Mientras usted vigilaba. Sí. Mientras tú te emborrachabas con esos dos sinvergüenzas. Inútil, vago, haragán. ¿Con que robaron otra vez? Pues me madre que yo no vi nada. ¿Pero qué hizo usted? ¿Qué hice yo? Vi. ¿Qué? Un beso, por lo menos. ¿Y qué beso? ¿De los huesos? Eso ya lo sabemos. Es decir, lo sé. Es verdad, vigiló algo. ¿Quieren saber lo demás?
Sí, queremos a plan utilizaste para tu vigilancia. Bueno, un plan que inventé yo mismo para no meter la pata igual que la mentira. ¿Y tú sabes qué es vigilar? El arte de verlo todo sin ser visto. Bueno, ¿dónde te situaste para ello? En el elevador, men, que lo hice subir después de poner abajo el cartelito de no funciona. ¿Y cómo te emborrachaste? Bueno, me emborraché por uno que hizo bajar el elevador y no anduvo creyendo en nada. Bueno, ¿y quién fue ese uno? Un borracho que llegó ahí, ¿tú sabes? Y se puso con mucha impertinencia. Yo, para que no me descubriera, tuve que aceptarle unos cuantos tragos. ¿Cuántos? Muchos. ¿De qué? Del ron. Eres un sinvergüenza. Bueno, esa pregunta ustedes se la saben, no tengo por qué contestarse. No parece que este hombre tuviera que ver nada con el asunto. Igual me parece a mí. Él es un antiguo cliente y vive solo. Sí, todo muy natural y sin sospechas de nadie. Pero las joyas desaparecen. Hay que hacer algo. Sí, es cierto. Hay que hacer algo definitivo. El que el ladrón no se lleve más que una laza cada vez, pudiera indicar que tenga el propósito de llevárselas todas y que las robadas continúen aún en su poder. Debemos registrar todas las habitaciones. Ajá. Bueno, para registrar no cuenten conmigo. Pero va, que me aparece otro con pistola y por mi madre que me muero de susto. Realmente la cosa no me agrada, es expuesto. Además, en cuanto nos descubran, se echaría a perder todo. Si pudiéramos registrar todo el hotel sin los huéspedes. Sí, tiene razón. Pero ¿con qué pretexto lo sacamos? Buena idea. ¿Por qué no los sacamos del hotel y registramos mientras están fuera? ¿Pero cómo se hace eso? ¿Sacarlo del hotel? Me parece fácil. Se cogen unos cuantos trapos, se queman, se fuma la humacera. ¡Candela, incendio! ¡Pero sea auxilio! Y no queda nadie ahí. ¡Qué bruto eres! Se vacía el hotel de huéspedes y se llena de bomberos. ¿Y qué les parece si decimos que yo tengo la peste bubónica? No, no. Definitivamente eso tampoco. Bueno, el asunto parece difícil y es fácil. ¿Qué les parece a ustedes si yo le hablo a todos los huéspedes del hotel y me lo llevo de excursión? No está mal pensado. Pero no hay quien le haga gastar el dinero a la gente. No iría nadie. Sí, 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 es de excelente idea. El hotel invita gratis la excursión. Seguro de que todos van. A ustedes les resultará barato porque la primera joya la pagaría yo si no aparece. Pero, ¿de la otra qué? Tiene razón el señor Casigal. Algo hay que hacer. Fototo a la guía. Un viaje al interior para conocer las bellezas de Cuba. Y siendo por cuenta del hotel, todos irán. Bueno, tú y yo nos quedaríamos para hacer el registro. Ajá. Yo le pediré a los viejos una descripción de la sala. Yo iré con Alicia. Así veré algo de esta hermosa tierra en grata compañía. Señores, ya me habían anunciado su visita. Les tengo preparada una fiesta. Pasen.
seco. Si me lo permiten, invito a todos a un refresco. Oh, muy bien. A mí que me den una polar bien fría. Un pequeño refresco. Buenas. ¿Qué tal de viaje? Muy bien. El viaje bien, pero óyeme, ¿encontraron algo? No encontramos nada. Bendito sea Dios. Tiempo que no le pasaba esto. Pobrecito. Le ha dado pena quedarse dormido delante de usted y se ha ido a su cama. Es un ángel. Pobrecito, chico. Ay, mira lo que se lleva el viejito tú. Señora, aquí tiene usted todas las joyas, ¿eh? Mira, iba para mi cuarto. Ahí yo no tengo nada que pueda robarme. Está bien que un marido le robe sus joyas a la mujer, pero que no le robe la mujer a un marido que no tiene joyas. ¿Qué es lo que dice usted? Que le cambio las joyas por mi mujer, va. No, hombre. Tranquilo. No se preocupe, ¿no ves que tiene un ataque de sonambulismo? De sonambulismo, pero que ya aparecieron las joyas y la tenía él. Sí. Oye, arriba. Arriba. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está, no? ¡Ah! No. Tápate la cabeza que lo asusta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Como si él no lo supiera. Estás en la cama de mi mujer. ¿Cómo? Sí, mire, en un exceso de sonambulismo nos descubrió usted dónde escondía las joyas de su señora. Y vino después y se acostó en esta cama. Señores, perdone. Cuando yo estoy en esas condiciones, no sé lo que hago. Señores, estoy muy apenado. Les debo una explicación a todos por haberlos expuesto a las furias de mi señora. Sobre todo a la señorita Alicia. Bueno, mi opinión es que debemos hacer algo. Sí, 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 cierto. Hay que hacer algo, sí. Acompáñame, señora. ¿Les parece a ustedes que organicemos una fiesta? Yo corro con todos los gatos. Nos vamos al cabaret donde trabajan los chavales de España y la señorita Alicia. ¿Le parece? ¿Le ponemos al tanto de todo lo que ha pasado? Pues, yo lo que opino es que es muy temprano para fiesta. No, hombre, ¿qué va a ser temprano, hombre? A la hora que lleguemos, empiezan para nosotros. ¿Bien? Sí, bien. A cambiarnos. A cambiarnos. A thank you.
cantando van los patos. ¡Fue, fue, fue! Picando sobre el plato. ¡Fue, fue, fue! Y así de esta manera se llevan al agua su compañera. El amor se hace muy juntito mientras nadan todos los patitos. Y el patito a la pata porfía que allá junto al lago pasan el día. Se enamorado, su patita la besando, no será la vez primera. Dice, fue, 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 fue. 15 patos juntos caminaban, y al compás de un sol se acariciaba, y los 20 juntos se juraban, cantando, fue, fue, fue. Tal va a pasar, no será la vez primera.